Now, do you have any questions about this firearm? No. Whatsoever? No. Okay. Well, very good. Well, we want to appreciate it. You got a Thank great you. Gun here. Let's go. No había películas que yo haya visto que hablaran de eso, del tráfico de armas, que es este otro, digamos, candado que une a los dos países, con evidentes consecuencias trágicas, ¿no? Yo tuve la oportunidad, supongo, de ver el tema desde ambos lados de la frontera. Yo viví en Estados Unidos y pues me inquietaba y me asustaba un poco esta posibilidad de cualquier persona de comprar armamento de nivel militar, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues, mi país, México, en ciertas zonas, pues, vive violencia. Y yo siempre me preguntaba, pues, esa violencia que existe y estos muertos, pues, ¿de dónde están viniendo estas armas y estas balas que matan a la gente, ¿no? Y pues, vienen de Estados Unidos. Entonces, para mí era muy importante, pues, usar ese contexto para contar esta historia, ¿no? Pues, mira, no es una intención premeditada, ¿no? Yo no quise hacer una película panfletaria ni pues que señalara dedos y adjudicara responsabilidades. Es un tema tan complejo que pues yo quise asumirlo con responsabilidad, ¿no? Y decir, voy a mostrar la realidad de una manera muy factual, sin escandalizar, ni exagerar, ni minimizarla. Eso yo lo que me he dado cuenta es que en el momento que lo muestras como es, de verdad, es muy incómodo. O sea, en Estados Unidos, ahora que se empezó a mostrar la película por el tema de el cabildeo para el Oscar, veo que a los estadounidenses hoy les es incómodo ver lo fácil que es comprar armamento en su país. Porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? O que no lo quiere ver. En el momento que yo se los muestro, sé que es un poco poner el dedo sobre la llaga. Pero es real, otra vez, no lo estoy inventando, ¿no? Entonces, si esto sirve para pues que la gente que ve la película se cuestione un poco sobre el país en el que vive allá, pues sería fantástico, ¿no? Ahora, no es la intención premeditada de la película. La película lo que quiere es contar una historia de dos personajes que de alguna forma encarnan a su país cada uno, ¿no? Pero yo lo que quiero es que sea una historia en la que el espectador pues se enganche y se preocupe por qué les va a pasar y que cuando las cosas les vayan mal, pues esté angustiado, ¿no? Esa es la intención dramática. ¿Qué viste, pedo? Les vale madres. Nada más que si pones en una troca más grande, ¿no? Digo, para empezar a mover la silla de Davis, ¿que no? Si hay cualquier pedo, nos tienes avisados. Hey, are you following me? Vas a hablar y vas a decir que estás bien. No. What do you know about me? I know that you're buying a lot of guns. You know his neighbors? Otra vez, ese es un personaje que está solo y que busca el cariño de su familia. Lo busca porque, pues, justamente como tú lo dices, pertenecen a un grupo criminal. Entonces, la única forma de ser aceptado en esa familia es pertenecer a este grupo. Entonces, empieza siendo el eslabón más bajo, que es pues la persona que trafica las armas de los Estados Unidos a México, ¿no? Y de pronto es un personaje que se siente confundido, que está descubriendo pues, que de pronto su sexualidad es otra, y que también está descubriendo que le es ajena esta violencia, ¿no? Que le es pues, muy ajena y que de pronto pues, le cuesta trabajo entrar a un grupo, ¿no? Es un personaje complejo porque es alguien que quiere ser querido, ¿no? Pero desafortunadamente no puede, que está descubriendo su sexualidad, pero sabe que en un entorno como este es muy difícil encajar. Entonces, pues sí, me vi tanto cuanto en muchísimas pláticas con el señor Ripstein, porque hasta la fecha de pronto no termino de entender ciertas cosas, ¿no? La veo la película. Entiende más de lo que crees. Exacto. Y pues bueno, la importancia es muchísimo, ¿no? La familia creo que para todos y sobre todo para el mexicano es como mucha, ¿no? Hay un momento donde está con la mamá que, bueno, sucede algo y no lo contaré, pero pues en la cultura mexicana sabemos que a la madre se le pone casi casi en un altar, ¿no? Y de pronto cuando es rechazada por esta misma, pues se siente muy mal. Supongo que
pues a nivel inconsciente, así como me robé de varios otros directores, no dudo que de Alan Clark también le haya yo robado alguito, ¿no? La construcción de los planos va en función de una búsqueda de este lenguaje cuasi documental, ¿no? Lo mismo la presentación del primer chico en una tienda de armas es un plano muy largo, que podrías de pensar que se lo robé a Gus Van Sant, ¿no? Cineastas que admiro muchísimo, todos ellos, ¿no? Mira, el acercamiento es curioso. Yo soy un gran admirador del cine de los hermanos Dardenne y justamente cuando yo pensaba en cómo se tenía que filmar esta película, pensaba en ellos, porque ellos vienen del documental y su cine de ficción pues, está permeado por ese ojo de documentalistas. Me metí al internet a un sitio que se llama LinkedIn y le escribí un mensaje a este señor que se llama Alain Marcoen, que vive en Bélgica, y le dije, usted no me conoce, soy un mexicano que quiero hacer una película y soy un gran admirador de su trabajo. ¿Puedo mandarle un guión? Me contestó, sí, mándamelo. Entonces, bueno, pues yo después de que me recuperé del shock, se lo mandé y me dijo, sí, órale, vamos a hacerla. Entonces, pues nos encontramos ahí en Arizona. Y bueno, el tipo al principio dijo, yo no soy operador, ¿no? Yo con los hermanos Dardenne yo no opero. Entonces necesito un operador, lo teníamos ahí, pero el primer día dijo, a ver, déjame ponerme la cámara aquí tantito, ¿no? Entonces se puso la cámara y no se la quitó después de 8 semanas. Entonces, pues ese acercamiento que tú distingues, ¿no? Pues es mucho el ojo de Alan, ¿no? Es un tipo con una sensibilidad increíble, ¿no? ¿A qué chingados te lo trajiste para acá? ¿Sabes quién soy? Acá mi sobrino dice que sabes mucho. Ya lo chingaste. Ten, agarra esto. Haz lo que tengas que hacer, pero aquí no te puedes estar. I can help us. My people can get us out of here. Otra vez es una decisión obviamente muy consciente y muy importante. Era alejarnos de esa palabra clave que acabas de decir, estereotipos, ¿no? Porque pues, la vida no es así, la vida no son estereotipos, los malos no son totalmente malos ni los buenos totalmente buenos, ¿no? Para mí es mucho más interesante esa área gris en la que la gente tiene complejidad, en la que pues, te alejas de ese cliché, como ya ha señalado Cristian, ¿no? Eso lo hace mucho más interesante, ¿no? Y mucho más escalofriante para mí, por lo menos, o sea, la posibilidad de que tus vecinos que ves todos los días ahí interactuando con su hija o teniendo que lavar sus platos después de desayunar en una aparente cotidianidad, pues que el señor sea miembro de una organización criminal y que probablemente es capaz de matar, pues se me hace mucho más escalofriante a esta caricatura de un botudo y un tipo con un sombrero y una pistola de oro, ¿no? Por lo menos el tono de la película que yo quería hacer era de la gente de verdad, la gente que está en el ajo, ¿no? Que está trabajando. Y eso tanto del lado del policía estadounidense como del jovencito que interpreta a Christian, ¿no? Sí. De nuevo, repito, la frase clave de esta película es la búsqueda del realismo. En la vida no hay música. Ahorita no estamos escuchando así un score de, ¿no? Que nos indique qué sentir, si estamos contentos o tristes o no. Que yo no tengo nada en contra de la música en el cine per se, pero en esta película en particular no la sentí necesaria. Yo no escuchaba música cuando pensaba en esta película. El diseño de sonido sí es fundamental en la construcción narrativa y de la tensión. Muchas veces para mí, a diferencia del cine así típico hollywoodense, en donde es como la acumulación de cosas, ¿no? Aquí yo quise minimizar y es ahí que de repente el diseño del sonido mínimo, mi apuesta es que sea una construcción dramática mucho más interesante, una construcción de la tensión mucho más interesante con lo mínimo, ¿no? Con el escuchar un llanto y un lavabo en el cual se están lavando platos, ¿no? Para mí de repente la apuesta era de que eso iba a ser mucho más perturbador a una acumulación de elementos, ¿no? ¡Quiero aquí!